están todos ustedes? Muy bienvenidos a este, su programa Vida Plena. El día de hoy con una persona que, bueno, muchos de ustedes van a recordar con mucho cariño. Y aún está vigente. Es un señor que tiene mucho, mucho todavía que dar a esa porra de los sultanes, nuestra porra de los sultanes, ese gran Felipe. Nos va a platicar pedacito de su historia, esos premios que ha recibido de la gente, el cariño de la gente sobre todo, que es lo que a él más le llena. Así es que este programa va a estar lleno de esa plática que nos va a traer don Felipe. Felipe, que así le pusieron, se llama Felipe Ramón Moreno. Así es que, bueno, pues el día de hoy es con él la plática. Y vamos a ver qué más les traemos por ahí, unas páginas de un libro, algo más, pero lo importante es destacar a estas personalidades con esta cantidad de años y ahí están ellos, vigentes, haciendo cosas todavía que valen la pena. Bueno, pues yo creo que lo mejor es dejar de platicar y que el que platique sea él. Vamos a iniciar. Bueno, pues yo estoy feliz, feliz de estar con un gran personaje de aquí, de Nuevo León, porque es de Nuevo León, es muy nuestro. Y bueno, no se diga más, es de los sultanes de Monterrey, nuestros grandes campeones de béisbol. Yo entiendo poco de ese tipo de deporte, de cualquier deporte entiendo poco, pero, híjole, de veras, todos los años que este señor tiene como porrista y como apoyo de los sultanes, me quito el sombrero, qué barbaridad. Y mire, lo está con su gorra de sultán, porque son sultanes. Y me encantó porque trae todo puesto, todo su disfraz y todo, para platicarnos un poquito de esa gran historia. Son 50 y cuántos. 6 años. 56 años de estar al frente de la porra apoyando a los sultanes de Monterrey. Y me encantó porque resulta que le dan un premio. Y yo dije, este señor tiene que estar en mi programa porque este señor pues debe tener por ahí de 80 años y tiene que estar aquí diciéndonos, ¿qué está haciendo? Mírenlo, y todavía de porrista y ahí anda. Nos va a platicar. El señor se llama Felipe Ramón Moreno Buentello. Y le dicen de cariño, Felipe. Me bautizaron con el mote de Felipe. ¿Por qué? Bueno, pues es que una anécdota de en aquellos años, hay una señora que dijo, todos mis hijos empiezan con F, menos mi hijo Felipe. Todos mis hijos empiezan con F. Menos mi hijo. Menos mi hijo Felipe. Felipe. Y ahí agarraron el mote de Felipe. Sí, de que era Felipe. De que era Felipe. Fíjense por qué razones resultan las cosas. Sí. Bueno, pero él es muy conocido aquí como Felipe, él es de las porras de los sultanes. Y nos va a platicar tantito esta historia hasta llegar a este último trofeo que le dieron la Asociación Nacional de Locutores, ¿verdad? De México. De México. Entonces, hasta ahí. Más o menos, ¿usted cuándo empezó con esta historia? Yo me inicié, aquí hasta lo tengo. Tengo las credenciales. Mire, aquí está donde dice desde abril 60. Vamos a ver. Yo me dice. Pero aquí me dice que es oficialmente la porra número uno, sí, en el 2019. A ver, pero el otro. Pero desde el 64 aquí está. A ver. Ahí está, me dice. Desde 14 de abril de 1964. Me decía yo. Ah, caray. Del 64, a la fecha son 56 años. A la fecha son 56 años. Sí. Esas son las credenciales de los puristas y esta es la nueva credencial de la Liga Mexicana del Pacífico. Ándele, también. Liga Mexicana del Pacífico, primer año en esta ciudad de Monterrey. Sí. 2019-2020. O sea, ya tiene usted hasta esa credencial. Sí.
Bueno, desde 1964 usted está al frente de la porra de los sultanes. ¿Por qué le nació a usted estar en la porra de los sultanes? Bueno, ¿le gusta mucho el béisbol? Sí, cómo no, lo traigo en la sangre. ¿Usted alguna vez estuvo jugando? Jugué. ¿Jugó con ellos? Y dirigí, no dirigí, o sea, jugué equipos amateurs, no profesional. Ah, no ok. Pero a mí siempre me gustó, porque yo, precisamente, el día que yo me inicié, el 14 de abril del 64, me acuerdo, fue un domingo. Estaban jugando los Diablos Rojos del México en el parque de la Calzada Victoria, Parque Cuauhtémoc. En el Cuauhtémoc, sí. Ahora es otra cosa nueva. No, pues ahí ya, sí, ya cambió. Desapareció. Sí. Y de ahí nos fuimos a Cuauhtémoc Famosa. La cervecería le prestó a Pepe Maes, ¿verdad? El parque, mientras que buscaban un nuevo local para hacer el estadio. Anduvieron buscando, no encontraban. Pero se dieron cuenta que ahí donde está actualmente, tanto el parque de béisbol de los sultanes, el palacio, y el estadio universitario de fútbol, ahí estaban los soldados. Ahí era el campo militar. Todo eso, sí. Todo eso yo lo conocí, campo militar. Sí. Entonces a Pepe Maes se le ocurrió hablar con Raúl González, el matemático, que era el que estaba en México. Sí, cómo no. Para una entrevista, para ver si le donaban el terreno ahí. Y Raúl González habló directamente con Salinas de Gortari. Y entonces fijaron una fecha. Sí. Y fue Pepe Maes, fue su papá de Pepe Maes. Fue, parece que el licenciado Magdaleno, fueron a México y sí aceptó el presidente de que iba a donar. Ceder ese que nada más que se movieran de ahí los soldados, tumbaron todas las casas que había ahí, todo, se movieron. Entonces ahí se destinó el terreno ese para hacer el nuevo estadio de Béisbol Monterrey. El Palacio de los Sultanes. O sea que quedó precioso, quedó precioso. Sí, la verdad que sí. A mí me dio... Ahí he estado lo he visto en persona. Ahí estuve yo presente porque el primer Zapa Picasso, ahí estuve yo presente. O sea que yo tengo dos historias muy bonitas porque en el Parque Cuauhtémoc, cuando sacaron el home, ya como historia de tantos años, ahí estuve yo presente, por ahí andan las fotos. Se saca el home. Sí, sacaron el home. Histórico. Claro. Home. Y luego cuando abrieron el primer Zapa Picasso para el nuevo estadio, ahí estuve yo también. O sea, hay fotos para ahí. Para poner ahí el home. Fotos. ¿Y pusieron el mismo home? Mándame. ¿Pusieron el mismo? O sea... ¿El mismo home que habían quitado del otro? No. Ese dieron se guardó. Ahí dieron el primer Zapa Picasso. Sí. Y ahí ya mandaron a hacer... Las almohadillas, la primera base, segunda, sí, la sí, tercera sí. Y el home. Ah, pero sí, bien. ¿Y qué lo guardaron el home? Pues hace poquito. Lo deben de tener en algún lugar. Hace poquito estaban comentando acerca de eso. ¿Sí? Y entonces yo les comenté que como yo me di cuenta cuando sacaron ese home, pues fue a la bodega. Pero más ya no supe porque ese home... Debería estar en el Salón de la Fama. Claro, por supuesto. Pues jugaron grandes, muy grandes jugadores ahí. Claro. Que vinieron de todas partes de la República. ¿Y usted no se los propuso o sí? ¿Cómo? Sí se los propuso. No, es que cuando en un programa de béisbol estaban diciendo, ¿y dónde quedaría ese home? ¿Ese home? Nadie supo. En aquellos años, yo me acuerdo que lo guardaron en la bodega. Sí. Pero como desapareció todo, ¿dónde iría a parar? ¿Quién sabe? Pero a nadie se le ocurrió de arriba, de la directiva ni nadie, sí. pues guardarlo. Claro, guardarlo. Claro, porque eso es histórico. Porque ese ahorita debería estar en el Salón de la Fama. Claro. Bueno, la Fama. Ojalá por ahí aparezca, sí. Con esta plática que estamos haciendo nosotros, por ahí aparezca a alguien que lo haya guardado, cuando desbarataron todo aquel lugar, sí, ¿verdad? Sí. A lo mejor por ahí alguien lo guardó. Ojalá aparezca
para llevarlo al Salón de la Fama, sí, claro, porque los sultanes se lo merecen. Sí. Bueno, ahora, de ahí... Ahora, volviendo a la pregunta de que cómo nació Felipe. Bueno, era un domingo 14 de abril que estaba jugando Sultanes y Diablos. Llegué yo con veníamos de jugar béisbol a amateur. Sí. Entonces, llegué yo con, éramos como unos 10 o 12, que cuando terminó el juego, nos fuimos al parque de béisbol. Y estaba un grupito, estaban jugando a los Diablos, y estaba un grupito muy animoso apoyando a los Diablos. Ah. Entonces yo dije, pero ¿cómo es posible que estamos en Monterrey y que nadie se anime a apoyar? Estamos en casa. ¿Sí? Y había un grupito de 20. Creí yo que venían de México. No, eran estudiantes de México, del Tecnológico, que fueron ahí a apoyar a los Diablos. A los Diablos Estaba rojos. Muy bien la porra. Bueno, a mí me dio coraje, yo dije, aquí nomás falta una bujía. Esa bujía yo voy a hacer yo. Y empecé a apoyar a la... Y la gente, era lo que necesitaba, que despertara. Sí. Vamos raza, una porra. Sí. Y va para ahí nació Felipe, en el ahí 64. Nació Felipe, en el 64. Pero tuvo que haber una cuña. Sí. Como en este en este caso, los estudiantes del Tecnológico, nacidos, radicados en México, pero como jugaban los Diablos, ellos, pues, se juntó un grupito para ir a apoyar a los Diablos. Claro, claro, bueno, como ahora hacen en otros, sí, en el fútbol y en otros deportes. Sí, sí. Pero no era posible que los sultanes no tuvieran. ¿En qué bueno, caso? Fíjense cómo nacen las historias. Esto es que nació una historia ahí con usted. Sí, sí, de ahí. En el 64. Sí. Por eso es tan reconocido el señor Felipe. Hay que decirle Felipe porque así ya me le dejaron, ¿verdad, don Felipe? Sí. Bueno, sí. Está muy chistoso eso. Pero muy bien, usted lo acepta perfecto lo de Felipe. Sí, sí. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para que nos siga platicando otro ratito acerca de todos estos trofeos que tiene aquí atrás. Y que tiene cientos, ya no sé dónde los tenga. Los ha de tener debajo de la cama. Yo no sé dónde, pero debe tener muchos. Y ahorita que regresemos, nos va a platicar acerca de estos trofeos y de uno que últimamente le acaban de dar a estas alturas de su vida. Que a mí fue lo que me ilusionó tenerlo en este programa. Vamos a una pausa y regresamos. Con este sultán que ahora es rey. Como podrán ver, ahora ya trae una corona de rey. Porque, sí. ¿Qué quiere decir eso, don Felipe? Bueno, es que cuando un grupo o alguien se corona de campeón, pues estamos hablando de una corona. De campeones. Claro, claro. De campeones. ¿A quiénes más les dieron esto? No, nada más a usted. A mí sí, a mí. Usted fue el de la corona. ¿Cómo qué? Usted fue el único que le dieron la corona. Sí, sí. Bueno. Los jugadores les dieron el 18 en la medalla. La medalla también. El campeón. Esto es del 2018. Sí. Este también. Sí. La medalla de campeones. Espérenme. Déjenme, les muestro. Tiene este hermosísimo reloj que también se ganó él. Con aquí adentro tiene el sello de los sultanes también. Sí. Este se lo dieron por campeones también. Por campeones, sí, también. ¿De sí, qué año? Campeón. También. ¿2007? Del 2007. Sí. Pero miren, ya me pesa la mano. Sí. Miren lo que traigo aquí. Vean eso, qué cosa tan bonita. Pero lo más bonito es que aquí mismo viene mi nombre, viene el logotipo. Claro. Y viene el estadio aquí, claro, adentro. Fíjese. Ahorita el estadio. Se los voy a leer, le me voy a poner los lentes. El estadio. No, le digo, ¿cómo? Miren nada más. No. Bueno,
Ahí está. Miniatura. Campeones 2007, Sultanes de Monterrey. Y luego, aquí por un lado, viene en memoria, y luego abajo ya no le llego. Y por el otro lado dice Gelipe, y viene lo que es los sultanes, ¿verdad? Por ahí el logotipo. El logotipo y la porra. Y abajo dice porra. Y estos anillos, ¿a quién más les dieron de estos anillos? A todos los jugadores. A los jugadores. Y a usted le pusieron porra, porque usted pertenece, exacto, a la porra, a la porra, y está dentro. Soy el director de la porra. A todos, sí. Junto con usted se le dio el reloj y se les dio el anillo. Fíjense nomás el valor de este señor y su medalla. La medalla. Le hago entrega de este anillote porque, híjole, pesa. Bien. Ahora, les voy a decir una cosa. Todo lo que ven ustedes allá atrás de nosotros, pues son reconocimientos y son trofeos de los sultanes. Ahorita, no se le vaya a caer. Deme este chiquito. Páseme el chiquito. ¿Este? Ese chiquito. El otro que tiene aquí al ladito. ¿Este? Ese está precioso también. El alcalde me nombró hijo predilecto de García. Esa es otra. Lo nombró hijo predilecto de García. Ahí, y mire, le dieron esta presea que dice presea al mérito ciudadano Genaro Garza García, por el lugar donde está. Sí. Y atrás viene, pues, el ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, lo de esta cosa, el emblema del lugar. Sí. Es el escudo de García. Se me fue la palabra. De García. El escudo de García. Bien. 2015-2016. Fíjense qué cosa tan hermosa. Miren, para todos nosotros, los adultos mayores, se siente muy bonito que le reconozcan a uno su trabajo, su entusiasmo, lo que este hombre le puso a los sultanes como porra. Porque una porra impulsa a los jugadores. Y no solamente a los jugadores, impulsa al público en general. También. Porque se unen con ustedes. Los invitamos al público para que se unan, sí. Y se hace más grande la porra. Claro que sí, claro. Bonita. Que sí. Y todos esos trofeos fueron, ¿por qué? Porque iban ganando los sultanes, todos los trofeos. No, todos esos... Por mi trayectoria que ellos vieron en mí el entusiasmo y que en las buenas y en las malas yo estaba con el equipo y por tantos años también. Y luego salir fuera de la ciudad a apoyar al equipo a otras. También se iba con ellos. A otras partes. Se iba a hacer la porra allá. En toda la República. No, qué amor, sí, qué amor, exacto, a lo que el señor hace y a lo que le gusta. Porque esa es la realidad, sí. Amor a lo que uno hace. Así es. Y bueno, ahorita, no quiero que lo levante porque sé que pesa mucho. Yo estuve presente cuando le dieron, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Todavía un ratito? Ah, bueno. Yo estaba presente cuando a este señor, que me dio un gusto enorme, ver que le entregaban un trofeo, la asociación... Él la quiere sacar, bueno, ándele, sáquelo. La Asociación Nacional de Locutores de México. No solamente dan la medalla, no solamente te dan la medalla por 25 y por 50 años. En este caso, a mí me llamó mucho la atención que la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Nuevo León, le diera un reconocimiento a este señor... Felipe R. Moreno Buentello, Felipe Ramón, por su destacada trayectoria como animador deportivo, por el derecho a hablar con el apego al derecho. Eso es lo que dicen siempre los locutores. Aquí está el Cerro de la Silla, precioso. Como podrán ver, que es una belleza, Cerro de la Silla. Y bueno, pues aquí está un reconocimiento. Este es el último que recibió. Sí, el último. Yo espero que reciba muchos más. Bueno, Dios queda, sí. Pero, por supuesto, sí. Yo espero que reciba muchos más. Este fue el ultimito que recibió. Y yo, me dio tanto gusto ver que todo estaban en el podio
Todos los grandes de ahí, de los locutores, la directora y mucha Invitados gente, de honor. invitados de honor, todos estaban arriba de un podio. Sí. Ellos todos Sí. bajaron a darle el reconocimiento a este señor hasta su mesa. O sea, fíjense el cariño que se le tiene a las personas. A mí me dio mucho gusto, yo me acerqué a ver, dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué gusto me da que se le reconozca así a un adulto mayor? ¿Qué sintió usted? A ver, dígame. Pues una emoción muy grande, una emoción más en mi vida, porque pues yo he tenido varios homenajes y reconocimientos, entonces ahora que me dieron este, pues me sentí muy orgulloso porque el nombre que este reconocimiento que lleva el nombre de Mario Fernández, Mario Fernández, sí. el famoso ojo de vidrio, Ah, sí es cierto. es el... Otorga la presea Mario, así se llama Sí. esta presea, Mario Fernández, Orgullo de Nuevo León. Humberto Covarrubias Ortiz. Humberto Covarrubias, sí. Vean nada más este reconocimiento tan bonito y que tiene tanto significado. Así es que usted se sintió, y luego imagínese, bajaron a dejárselo a usted. Sí. Digo, tuvieron la atención muy grande para Sí. conmigo porque saben muy bien pues que ando un poco ando delicado de salud y entonces dijeron, no, no subas porque por los escalones no te vas a caer. Sí, sí, Entonces, ellos sí. bajaron, tuvieron esa enorme... Todos bajaron, Enorme atención, todos, atención, todos, sí. atención, ¿verdad? Fue un momento muy especial. A mí me encantó. Yo dije, este señor, le voy a pedir que esté con nosotros en este nuestro programa de Vida Plena, porque ustedes saben que es para nosotros los adultos mayores. Y este señor se lo ganó a pulso. Me encantó. Hablé con él, me dijo claro que sí. Y bueno, pues aquí estamos con él platicando de su historia, una trayectoria muy larga que obviamente pues no tendríamos tiempo de platicar en muchas horas. Ahí se lo dejo. En muchas, muchas horas. Pero bueno, más o menos para que ustedes lo conozcan, los que no lo conocen. Ahí te lo encargo, Chuy, que no se vaya a caer. Para que ustedes lo conozcan, los que no lo conocen, y para que vean lo que hacemos los adultos mayores. Lo más hermoso en mi vida es que Sí, señor. cuando yo he ido a otras partes, a México, a Guadalajara, a Aguascalientes, a Monclova, a Saltillo, me quieren mucho, se acercan conmigo Claro. para la fotografía, por mi trayectoria que la gente la Claro. conoce. Y lo más bonito pues es que se te acercan para pedirte un autógrafo, para tomarte una fotografía. Eso es una cosa muy Muy bonita de bonito, que muy digo bonito. que Que lo bien, reconozcan. hay reconocimiento de parte del público. Y mire, don José Maimier, mire, aquí está, mire. Ahí lo ahorita Mire, lo está tomando ahí está. Roberto, lo está tomando, es el busto este, Don José Maimier. don José Y Maizberg. el otro es de... Ay, Aquí. el otro es de Cervecería Cuauhtémoc. Sí, se me daré Bueno, cuenta. ese ahorita también lo Ahí van está. a ver. No, ¿cómo se llama? Bueno, vamos a dejar ahí ya nuestra plática Sí. porque queremos que Roberto nos haga favor de grabar todos estos trofeos para que al tiempo que estamos platicando, ahí los van a estar viendo, ya verá, Sí. ya verá. Me dio mucho gusto saludarlo, me dio Pues mucho gusto venir hasta su casa, ver cómo aprecia él todo lo que ha hecho de su vida, cómo lo tiene aquí con mucho, mucho cariño, con mucho cuidado. Y bueno, pues yo lo felicito de todo corazón. Me dio mucho gusto saber que la Asociación de Locutores a la cual pertenezco haya hecho eso por usted. Me encantó. Así es que felicidades otra vez y Gracias. muchas gracias por recibirnos en su casa. Gracias. Esta es su casa, es la casa de Muchas, ustedes, de muchas usted. gracias. Y bueno, pues vamos a ir a una pausa para luego continuar. El día de hoy nos toca estar con Aurelia Rodríguez. El día de hoy, Aurelia Rodríguez, nuestra nutrióloga. Y si recuerdan,
ella nos ha estado hablando acerca de lo que es la diabetes, porque ella, aparte de nutrióloga, tiene carrera en... Es el diplomado de educadora en diabetes. Diplomado. Pero como tiene mucho que ver con lo que te comes, para decirlo claro, uh-huh. Entonces ella se comprometió a buscar esa parte del estudio de la diabetes, pero implica que ahorita nos va a hablar acerca de lo que le pasa a la piel cuando tienes diabetes. Así es. Diabetes, que hay un número. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Entonces, la tipo 1 y la tipo 2 lastima la piel. Sí, definitivamente. De alguna manera. Es una complicación. Eso es lo que quería yo saber. A ver, venga, Aurelia, bienvenida. Muchas gracias otra vez. Sí, ahora vamos a hablar, como hemos estado hablando en cápsulas anteriores, de las complicaciones de la diabetes. Ahora vamos a hablar cómo la diabetes nos afecta a la piel. Aunque no necesariamente, nada más las personas que tienen diabetes les afecta cuidar la piel. No. Todo mundo. Sobre todo nosotros. Todo mundo. Las personas ya más mayores, igual también necesitamos cuidados de la piel. Cuidados y alimentación. ¿Qué alimentos debemos consumir para mantener una piel sana? Exactamente. Okay. Porque la piel, ya sabemos que es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Sí. Y es el que nos ayuda nos ayuda a mantener fresco, porque nos ayuda a controlar por medio de la piel se controla la temperatura, del cuerpo. Ya sea fresco o calentito. Sí, nos ayuda a protegernos de las agresiones externas. También nos ayuda a eliminar toxinas. Entonces, es un órgano muy importante. Y generalmente no le damos tanta importancia. De hecho, no le damos importancia, porque muchas veces ni siquiera nos ponemos una cremita, nos ponemos nada más en la cara. Sí, porque es en la cara. Pero en los brazos, las piernas, el protector, ahorita es muy necesario. El protector solar, precisamente porque nos daña mucho. Entonces, la diabetes afecta principalmente, una de las complicaciones o una de las partes del cuerpo que afecta es a la piel. Y se dice que incluso el 33% de las personas que padecen diabetes han padecido alguna afección en la piel en algún tiempo de su vida, ¿verdad? Ándale. Entonces, pero igual, las personas mayores ya con el paso de los años vamos perdiendo elasticidad, vamos envejeciendo, se pierde elasticidad, se pierde humedad, entonces debemos de tener cuidado, tengamos o no diabetes. Hay que cuidar nuestra piel. Cuidar nuestra piel, definitivamente. Sí. Y afortunadamente es posible ya prevenir. Años atrás, a lo mejor una afección en la piel podía incluso llegar a la muerte. ¿Por qué? Porque no proporcionaba como un cáncer. Exacto. Pero ahora ya se puede prevenir y si se tiene alguna afección, pues se va al médico y fácil, con antibióticos o algún medicamento, se puede aliviar. Las enfermedades de la piel, las más comunes son infecciones por bacterias, como los estafilococos, nos afectan esas bacterias en la piel. Híjole, sí. O hongos, como la cándida, también nos afectan los ¿Cuál? Hongos. La cándida albicans es un hongo. Es un hongo. Es un hongo que nos afecta a la piel, sobre todo en las partes húmedas. Si, por ejemplo, los pies no los secamos bien. Ajá. Entonces, y se manifiesta como comezón o picazón. Y fíjate, de hecho, a veces no sabemos que tenemos diabetes, no nos han diagnosticado, pero tenemos mucha comezón en la piel, en la noche, las manos, en los brazos, que nos empieza a dar picazón y a rascarnos. Y no sabemos qué es, a lo mejor nos ponemos cremita, nada más, pero ese es un síntoma de diabetes. Si nosotros empezamos con un síntoma así, de que con mucha comezón, no sabemos por qué, no hay una razón, pues vamos a checarnos, porque igual ya andamos con los niveles de glucosa un poco altos. Bueno, muy bien. Están los consejos de nuestra nutrióloga. Sí.
También hay otro que no voy a mencionar todas las afecciones porque ya sería muy largo, pero así nada más hablando, hay una, la acantosis nigriga, nigricans. Esa se manifiesta en personas que tienen mucho sobrepeso. No sé si has oído hablar. Son como unas ruedas, así, unas ronchas, color marrón. Ah, que no. Regularmente salen en el cuello, a veces en los codos, en las rodillas, y eso es un indicio de diabetes. Ah, qué caro. Y no, esas no son muy, no causan mayor problema, bajan de peso y se desaparecen. Ah, mira, es sí, bajando de peso sí, como sí, se desaparecen. Exactamente. Fíjense. Bueno, entonces hay también reacciones alérgicas, que bueno, las personas que padecen diabetes, a veces resultan alérgicas a alguno de los medicamentos que les recetan precisamente para la diabetes y entonces empiezan los problemas. Las comezones, porque lo que son las alergias empiezan a comezones. A las comezones por todas partes del cuerpo. Bueno, también sí, hay personas a las que se les pone la piel muy gruesa en la parte de arriba de las manos, como sí, así como acartonada, también ese es un síntoma. Es de otro diabetes, síntoma. Sí. En la piel. Entonces hay que tener mucho cuidado si nosotros tenemos alguno de esos síntomas que no sabemos de qué es, hay sí, que tener cuidado, acudir al médico y tratarse. En cuanto a ya las personas que ya padecen diabetes y tienen alguna afección en la piel, ¿qué hay que hacer? Pues mucha limpieza, mucho secarse, o sea que no haya humedad, sí, muy sí, secas, tomar suficiente agua y alimentarse bien. Ya sabemos que tengamos diabetes o no, la alimentación es básica. Es básica. Y debe ser sana. Entonces, a mí sí me gustaría, voy a incluso a leerlo para que no se me pase nada, de los alimentos que más recomendamos para la piel. Ve. Los cítricos, esos son base. O sea, limón, naranja. Limón, toronja, naranja, pomela, mandarina. Exactamente, la lima, el kiwi. Los pimientos, todo todos que estos son, contienen mucha vitamina C. C. Y la vitamina C es considerada como un potente antioxidante sí, que interviene en la formación de colágeno. Ya sabemos que el colágeno lo necesitamos para la elasticidad de nuestra piel, para que nos dé firmeza. Entonces, el consejo para al consumir estas frutas es mantenerlos siempre frescos y en un lugar seco y fresco y no lavarlos. O sea, sí lavarlos y luego no partirlos hasta que ya los vayamos a consumir. Ah, o sea, sí, no, sí hay que lavarlos, sí. Bien lavaditos y luego ya los cortas y los consumes en ese momento, ¿ok? Y las verduras y frutas de color amarillo también. Estas, mire, por ejemplo, de color amarillo intenso y naranja, como la calabaza. La zanahoria. La zanahoria. De cajón. Zanahoria, calabaza, mango, camote, el durazno, son una fuente de betacaroteno. El betacaroteno es un precursor de la vitamina A, que contribuye bien a reducir la flacidez y las arrugas. Se recomienda su consumo antes de exponerse al sol. Podemos consumirlo antes de exponernos al sol y nos va a dar un bronceado más uniforme. Sobre todo la zanahoria. Sobre todo. Sin abusar. Sí. Y aparte, no porque estamos consumiendo, no porque estos frutas o verduras son sanas, las vamos a consumir en exceso. En exceso todo es malo, sí. Y tampoco vamos a dejar de usar el bloqueador cuando salimos. Eso es importante porque nada va a sustituir eso. ¿Ok? Bueno. El tomate. Tomate, ya. Nos queda un minutito. Okay. Así es que el tomate es un alimento con una mayor concentración de licopeno. También nos ayuda a mantener nuestra piel. Eso es bueno para que cuando se te va, sale el potasio. También. Sí, hay que comer el tomate, ¿verdad? Sí, el tomate contiene potasio. En este caso, para aprovechar bien el licopeno, hay que consumirlo cocido. ¿El tomate cocido? El tomate cocido. ¡Ah, chihuahua! Sí, ya estamos muy a prisa. Los frutos rojos, fresas, frambuesas, moras y arándanos. ¿Todo eso? También contienen vitamina C. Mucha y flavonoides. Sí. Y nos ayuda a evitar la destrucción celular y el envejecimiento. Entonces, pues mira, concluyendo, frutas y verduras. Es lo especial. Sí,
Carnes, las carnes también, carnes, huevos, porque la proteína la necesitamos para el músculo, sí, para que no haya flacidez. Y qué mejor que ahorita, que es la época del, pues hay que consumir, que la naranja, la naranja, ¿verdad? Sí. Es el mango y esto. Bueno, también, bueno, ahorita no hay naranja, pero ahorita consumimos la fruta que está de temporada. Que es el melón, que es la sandía. Mango, plátano y la zanahoria siempre hay. La zanahoria siempre hay. Todo lo rico. Bueno, pues ya nos despedimos. ¿Ves pues qué sí. pronto se nos fue el Ay, tiempo, sí, Aurelia? Me falta tiempo, me debes de dar más tiempo. Sí, te debo dar más tiempo. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa y a consumir frutas y verduras. Llenarse con eso para, miren, dejar de engordar, que es lo que nos provoca problemas. Evitar todas las comidas que sí, chatarra, hay que sí, evitarlo. Evitar la chatarra, sí. Bueno, continuamos. Hasta luego. El día de hoy estamos con Gaby Cantú Garza, ustedes ya la conocen, ella tiene una casa de reposo muy linda, hasta lindo es el nombre, la Casa de las Flores. Ahí hemos estado ya con ella, platicando, es más, les hemos ido a llevar serenata, ay, ¿verdad? Sí, hermoso, bien gracias. Lindo, todo para sí. los abuelitos. Entonces ella tiene, a mí siempre me llamó la atención desde que la conocí cuando fuimos y le dije, ¿por qué? ¿Por qué tú que eres tan joven estás poniendo una casa de reposo? Y ya me platicó toda la historia de los abuelitos y lo que tú quieres. Y bueno, ella sigue insistiendo porque ahora ya se va a duplicar. Ya, bendito ya, Dios. Ya, va a poner otra cosa que me alegra mucho porque si ustedes vieran cuando están en esa casa y llegan ellos, el matrimonio, llegan a esa casa, ¿cómo los abuelitos se vuelcan sobre ellos? Los abrazan, hagan de cuenta que son sus papás. Y me encanta ver ese amor porque eso no se puede fingir. Entonces ellos los tratan ahí divino. Y no te estoy haciendo propaganda, ¿eh? Ay, no, gracias. Porque yo sí, te voy a decir una cosa, yo sí comprendo que es bueno que sepamos que están las casas de reposo, sí. porque a veces es necesario por cómo vivimos actualmente. El hijo y la esposa pues se van a trabajar porque no alcanza ningún dinero y el abuelito se queda solo en la casa o la abuelita y puede tener accidentes y cosas de esas, donde en esos lugares pues hay algunos que son guarderías, otros que son casas de reposo que se quedan día y noche y todo eso. Pero yo traigo una duda, fíjate, yo traigo una duda y un sentimiento desde hace muchos años que empecé a ir a estos lugares. Conocí precisamente una casa de reposo y yo noté que estaban llevando a un abuelito y lo noté muy, muy frío y muy serio, como que él no quería estar ahí. Y yo entiendo, y sácame de la duda, que para ir a una casa de reposo tiene que ir con él, a voluntad de él, no a la fuerza. Y yo notaba que él estaba siendo forzado a ir ahí. Y otra de las cosas que a mí me entristece mucho es que tomen las casas de reposo como ahí te dejo este trasto y cuídalo. Como que lo avientan. Como que te avientan ahí y ahí te dejan. Y no se vale. Es un ser humano que dio todo por nosotros o por ustedes, por quien sea. Y entonces hay que cuidarlos. Cuidarlos y venir a verlos. Como si fuera ahora esa su casa. Así es. Así me lo dijo un día una pareja que se fue a vivir a un lugar de esos. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Sí tienen que irse ellos por propia voluntad o cómo es la entrada a un lugar de estos? Mira, muchas veces sí, lo mejor es que se vayan de propia voluntad. Eso es lo mejor, lo ideal. Pero muchas veces ya existen desgraciadamente muchos issues que les fueron creados a los adultos mayores, de que el dejarlos en una casa de reposo o en un asilo es un abandono. Y ahorita sí, en la actualidad
Es que muchos han sido así. Muchos han sido así, pero en la actualidad, digo, lo hablo por mí, lo hablo por nosotros, como Casa de las Flores, si me atrevo a decirlo, porque no puedo hablar por todos los demás. Sí. Para nosotros es hacer un hogar, darles la bienvenida, que se sientan en casa. De hecho, no puedo decir que no han traído gente a fuerzas. Sí la han traído, tristemente, ¿por qué? Que no la puedo cuidar, pero la abuelita entra y repele, y repele, y repele, y repele, porque no conoce, y trae ese issue de que me van a abandonar, me van a dejar, me van a abandonar. Es que te voy a decir un refrán de los abuelos, el que se quema con leche hasta el coco que le sopla. Pues sí. Sí, porque si ya se quemaron con una, que ven algo así, pues, ay, ¿qué me va a pasar aquí? ¿Me van a abandonar? O me van a maltratar. O nada más me van a aventar, no me van saben, a venir a ver. No saben. Claro. No. Porque hay de lugares a lugares, claro, también. Claro, por eso hay que fijarse muy bien. ¿Sí? Por eso hay que estudiar muy bien dónde queremos que tener a nuestra familiar, a nuestro abuelo, a nuestra tía, a quien sea, al ser que queremos. Porque se merecen una vida de calidad. Exactamente. Realmente. Exactamente. Porque realmente para allá vamos todos. Y te aseguro que ahí en esa tu casa, esa abuelita que no quería entrar, se ha de haber quedado fascinada. No. Sí, ya no se quería ir. O sea, he tenido muy bonitas experiencias. Sí. Te encariñas. Aunque no quieras, son parte de tu familia. Es una gran familia. Sí. Es otra familia más. Ya no se quería ir. Se quedó ahí. Pues estuvo muy contenta hasta que, bueno, Dios ya la llamó por cuestiones de salud, ya venía un poquito enfermita y la llamó. Y tenemos, por ejemplo, otro caso también que se fue un matrimonio con nosotros. ¿También? También. Se fue un matrimonio con nosotros. Ella, sana totalmente, se fue a cuidar al marido ahí con nosotros. Dijo, yo estoy hasta que la muerte nos separe. Sí, señor. Es bien bonito. Es muy bonita historia porque entró por eso, el marido ya iba enfermo, necesitaba ayuda, que gente especializada. Y luego, pues, la señora a lo mejor no podía manejar al señor porque ya no tienes esa fuerza. Claro, ¿no? Y era un señor mucho más alto que ella. Exacto. Entonces necesitaba apoyo de enfermeras, de gente especializada, de médicos, nutrición, no estar batallando con servicios. Y bueno, hasta que, bueno, la enfermedad ya venía con un diagnóstico en la pareja, entonces sí, bueno, le ganó. Pero lo más maravilloso, que eso a nosotros nos nutre todo, nos nutre el corazón, el alma, nada más. Vamos y le decimos, ay, me dan ganas de decir el nombre de la señora. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué se llama Angelita, como Los Ángeles, ella se llama Angelita. ¿Qué tiene que ¿verdad? Ver? Claro. Digo, Angelita, pues, bueno, ya sabes que aquí te queremos mucho y cuando te podamos, quieras venir a visitarnos, bienvenida. Sabemos que tiene como 5 hijas y las hijas se la estaban peleando. Porque pues ya pero no se están... ¿Se la querían llevar? Se la querían llevar. Ay, se mira, la querían llevar. Mamá, bueno, tú estabas porque aquí. Porque otras están peleando porque, no, a mí no, yo no puedo, yo... No, se la estaban peleando. Qué lindas. Sí, y dice, Gaby, no, esta es mi casa. Y yo ya hablé con mis hijas y esta es mi casa. No, se siente una cosa divina. ¿Por qué? Porque es un premio para nosotros. Como familia, como familia mi marido, como familia la Casa de las Flores, hablo de hasta de enfermeras, de médicos, de las personas que vivimos ahí, de todos los demás residentes. Sí. Que ellos dan amor, reciben amor, pero, y eso se comparte. Pero es porque tú estás al pendiente de ello, es lo que tú quisiste hacer en tu vida, tener este lugar y lo cuidas. Lo cuido mucho. Hay que cuidar. Claro. Hay que cuidar. Claro. Porque luego las enfermeras se vuelven frías. Porque pues tratan a muchísima gente y ya están cansadas de lo mismo y cosas, y se vuelven un poquito frías. Pero si tú estás al pendiente y ellas están viendo el amor que te prodigan esos abuelitos, yo te aseguro que ellas hasta cambian. La actitud ha cambiado mucho. ¡Claro! Hasta sí se asombran. O sea, gente que se iba y regresa, por favor, denme otra oportunidad de estar aquí, porque no las tratan igual, ni reciben la misma energía, ni reciben el mismo amor. O sea, yo estoy convencida de que si... Nosotros, como raíz, tratamos con amor a las personas que son las ramas, las hojitas van a estar felices. Mira, y frondosas. Qué bonito dices. O sea, ¿qué más podemos pedir? Y darle gracias a Dios, porque Dios primero, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, ¿qué más podemos pedir? Era una pregunta que yo tenía esa duda, y sí me acuerdo de un matrimonio que también entrevisté en una casa de reposo, y ellos se fueron a vivir ahí, y los hijos se enojaron. No, es que acuérdense, ahora esta es nuestra casa. Aquí vengan por nosotros, vengan a vernos. Ahora nos van a venir a visitar aquí en lugar de allá. Nada más cambiamos de dirección. Y ellos aceptaron
perfectamente. De hecho, el señor también ya murió. La señora se quedó. También sí, es, se quedó. Sí, es que realmente, si reciben amor, ahí se queda. Ya vives ahí tan feliz. Pues sí, que ya es su casa. Es su casa. Es su casa. Pero sí, esa es una de las cosas que yo vi aquel día. Y sí, ahorita lo comprendo lo que estás diciendo. Porque a veces hay que llevarlos porque no los pueden cuidar. Y dejarlos solos es peor. Claro, no, y si le piensas mucho, desgraciadamente, ya cuando te das cuenta y pasa una tragedia porque la abuelita vivía sola y no la quiero abandonar, sí, o mi mamá, miedo, ¿sí? Pasa una tragedia y ¿por qué no lo hice antes? Digo, sí, esas historias también ya me las han contado y yo, sí, bueno, el hubiera no existe, ¿verdad? Entonces, primero, vengan a conocernos, vengan a conocer cualquier otra casa de reposo. Sí, sí, sí. Porque si hay necesidad de ello, pues hay que hacerlo. Claro. Para que el abuelito esté lo más cuidado posible. Porque estar solos, lo más seguro es que el día que un tropezón, hombre, un mareo, se caen. Sí. Y a ver, aquí a que llega alguien estando ellos solos. Y ha pasado muchas veces. ¿Cómo no? Infinidad de veces. Pero infinidad de veces. Infinidad. Entonces, para evitar eso, es por lo que existen estas casas. Así de es. De reposo. Bueno, pues, muchas gracias. Ay, como gracias siempre, a ti, Luisa, muchas hablando gracias de esto, porque siempre yo apoyo mucho a las casas de reposo por esas razones, precisamente. Claro, pues lo mejor es estar en la casa con la familia, obvio. Pero si no hay más remedio porque no van a estar ellos, tienen que irse a trabajar. ¿Cómo le hacen? Pues no pueden partirse en dos, ¿verdad? No, claro, no te puedes partir en dos ni andar con remordimientos de conciencia. Inmediatamente sí hay que buscar apoyo. Para la seguridad de tu familiar, de tu mamá y de tu papá, no sentirse que estás actuando mal, al contrario, ir a checar, como cuando uno va a checar el kinder para los hijos, es igual para el adulto mayor. Exactamente. Ir a revisar el que te satisfaga, el que tenga buena nutrición, el que tenga un buen médico, el que tenga buenas enfermeras, un buen equipo, las personas que lo están administrando, todo tiene que ver. Y ese, el que te lata, el que Dios te ayude, te persina, y es claro que sí que se va a hacer. Bueno, ay, qué gusto me da estar contigo. Muchas gracias, Luisa. Pues nos das muy buenos tips, precisamente para ese tipo de cosas que siempre están, hay personas que dudan mucho, 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 y no se atreven. Y pues a veces tienen que hacerlo por fuerza, por necesidad. Por necesidad, que ahora trabaja la pareja. Bueno, muchas gracias. No, como a ti, siempre, Luisa, gracias, Gaby, por invitarme. Es un placer estar siempre contigo. Y vamos a continuar con este nuestro programa. Y creo que merece un aplauso esta mujer, ya que tenemos aquí nuestro público. Ay, muchas gracias. Gracias, de veras. Gracias, Luisa, por invitarme. Muchas gracias. Al contrario, qué bueno que estás en el programa. Gracias. Continuamos. Hasta luego. Thank you.
despidiéndome de ustedes de este programa que tuvimos con ese gran señor don Felipe Moreno. Yo quiero invitarlos para que la próxima semana no se les olvide estar con nosotros en un programa más de Vida Plena. Ahora en ese nuevo horario que es los martes a las 9 de la mañana y el sábado es la repetición a la 1 de la tarde. Así es que los espero con el cariño de siempre. Espero que nos acompañen. Hasta entonces.